Hola Colombia, ¿qué tal? Soy Nayo Cifuentes y mientras usted se toma una taza de buen café colombiano, quédese conmigo acá en Copenhague, en la capital de Dinamarca. Y hoy en nuestro programa, en Viaja con Nayo, nos trasladamos acá en esa ciudad fría, maravillosa del norte de Europa. Copenhague es un centro turístico, ahorita se ha vuelto un centro turístico que ha llamado muchísimo la atención por su calidad de vida, por los monumentos que ellos tienen, porque resulta que la ciudad está acondicionada para que venga acá la cantidad de visitantes y recibirlos sin ningún problema. Ellos tienen muchos hoteles, tienen muy buen servicio de transporte, lo que es taxis, bicicletas, trenes. Ellos tienen, ellos son una ciudad muy ecológica, y la mayoría de la gente, más del 50% de sus ciudadanos, están en bicicleta, cosa que es maravillosa porque no hay muchísima contaminación, y usted lo puede notar porque no hay basura, porque la ciudad es supremamente limpia, la gente es muy agradable, hay muchísimos botes de basura, o sea que usted no va a encontrar nada de mugre ni nada de eso. Y fuera de eso, por su nivel de vida, ellos no tienen casi gente durmiendo en la calle. Eso es algo que es excepcional y es maravilloso. Entonces todos tienen más o menos como que la misma calidad de vida, en tanto lo que es educación, salud, en la parte social. Entonces es muy importante. Otra cosa también que ellos tienen, a pesar que ellos tienen, su clima es muy frío. En este momento estamos a 4 grados y apenas son, para hacer las 10 de la mañana. Con Colombia se llevan 6 horas de diferencia. El tiempo, lo que es de luz natural, es muy poquita, más o menos desde las 8 de la mañana ya empieza la luz natural y a las 6 de la tarde ya está oscureciendo. Eso es en invierno. El verano, y es muy marcado porque acá nieva, acá hace mucho frío. Acá ustedes me pueden ver con 4 grados a las 10 de la mañana y tengo ropa térmica. Es una ropa especial la que hay que comprar, no es la ropa que se lleva en Bogotá, es una ropa especial que es más o menos para cuando uno va a esquiar. Esta es la ropa que usted necesita, mismo que los zapatos, todo, porque de verdad que hace mucho frío. Inclusive me ven ustedes sin guantes, pero tengo las manos congeladas. Ellos, usted puede tomar, algo que me llamó la atención muchísimo, usted puede tomar agua del grifo porque es deliciosa, es una cosa exquisita y sale helada. Entonces, hasta eso, su sistema también de agua, todo acá es muy bueno. Usted no ve mucha gente fumando, usted no ve esas cosas. Fuera de eso, le recomiendo, si va a venir en verano, su estación en verano es muy marcada. Entonces hace muchísimo calor, que es muy rico. Diciembre es una estación también marcada porque hace frío. Y fuera de eso, Copenhague, ustedes saben que no solamente tenemos la sirenita, que es uno de los monumentos más famosos del mundo, creo que es el tercero más famoso del mundo, sino que también tiene los mercados más de Navidad más bonitos del mundo. Así que no se pierda en Viaje con él, porque seguimos acá conociendo acerca de Copenhague, la capital de Dinamarca.